¿Cómo hacer tu hoja de vida por primera vez? ¿Cómo se llena una hoja de vida sin experiencia? Ese es el temor. Ese es el temor. Amigos, mi nombre es Sergio Meléndez, de la empresa Alberto Canosa. Este tema es muy importante, ya que hoy en día se están graduando muchas personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo se llena una hoja de vida y mucho menos cómo se va a una entrevista laboral. Y les causa terror, miedo, terror, Alberto Canosa. Rocas artificiales con código de barras. El proceso de reclutamiento más importante. Y gigantes metidos en su interior en el perfecto estado de conservación. Que equivale arriba del 50% de la toma de decisión de Alberto Canosa. A nosotros, aquí en la empresa, nos vienen jóvenes sin experiencia laboral que se comprometen a trabajar sin ninguna remuneración. Por las buenas o por las malas. Únicamente para adquirir experiencia. Aprender, se quedan un año, 6 meses. A matarle en ese momento. En mucho valor más adelante. Amigo, la clave de un CV efectivo son las palabras claves. Una hipoteca que no podría pagar nunca. Palabras claves. Una carrera o un oficio terminado. Sin la más remota esperanza de encontrar un trabajo. Palabras claves. Un futuro negro, sin posibilidad de salir del fango y de la miseria. Palabras claves. Yo me agarraría un clavo ardiendo. Palabras claves. Con Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y todos aquellos asesinos de masa. Se sobreentiende, amigo, que si has llegado a la universidad, ya cruzaste primaria, tercer ciclo, bachillerato, ya se sobreentiende, no es necesario colocar eso. Esta es una carta jugada. Para bien o para mal. Ya veis que he dicho en vídeo anterior, Corea del Norte, como los servicios secretos ya me conocen, están haciendo un acto de amenaza de intentar sacar, que en Corea del Norte hay muchos gigantes dentro de rocas, sacar algunos. Para bien o para mal. Y están haciendo temblar instituciones, servicios secretos, Vaticano, Illuminati y otros, diciendo que si hay un movimiento contra Corea del Norte, contra China, lo primero que hacen es sacar los gigantes. Para bien o para mal, róbate el show, entre más rápido capte la atención del reclutador, mucho mejor para ti. Para dejar a España en estado medieval, arcaico y en la ruina total. Mientras que todas las fuerzas, todo el dinero, todo el poder hacia Alemania. De la empresa Alberto Canosa. Entonces, hagámoslo sencillo, hagámoslo simple. Españoles, tenéis que hacer algo. Si queréis que estos enigmas y misterios se revelen, tenéis que hacer algo. Porque si vosotros, en el fango y la miseria, no hacéis nada por salir, no penséis que las noblezas, Vaticano, los políticos, los Illuminati, Club y de Red vayan a hacer algo por vosotros. Ellos han forrado con vuestro dinero, ellos han forrado con vuestra miseria, y a ellos no les quita el sueño cuando hacen fiestas de champaña, viviendo en residencias de lujo y palacios, el que vosotros vivéis en la calle, os duráis de hambre. Abrid los ojos y ver lo que está pasando. Y esta carta, jugarla, porque vosotros, el pueblo, sois los que dais las cartas. Amigo, espero te haya ayudado de gran manera este video. Espero que lo tomes en cuenta. Parte y comparte. Aprende y sorprende. Y no te olvides suscribirte. Mira este video, te va a ayudar mucho. Compártelo. Muchas gracias siempre por estar pendiente de nuestro canal. Saludos y bendiciones. ¿Dónde está? ¿El de vuelta?